Llegamos, señora. Señora, llegamos. Sí. ¿Puedo pasar? Claro. Mire, David, yo quería... ¿Usted de verdad cree que Juan y yo teníamos algo? Pues ya no sé qué pensar. Entiendo por lo que usted está pasando, pero no debería sacar conclusiones tan a la ligera. ¿A la ligera? ¿A usted no le parece raro que el profesor se la pase todo el tiempo con las alumnas? Mire, David, yo de verdad me he puesto a pensar, ¿y es que el profesor no tiene amigos de su edad? ¿Y no le parece raro que los padres quieran ser amigos de sus hijos o comportarse como ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo quiero parecerme a mi hija? No, solamente que hay muchas cosas que usted no sabe de Juana. ¿A usted sí? Sí, ella no es la niña que usted se imaginaba. ¿No? No. Ella necesitaba hablar con usted. Necesitaba de una madre. Juana es una mujer compleja con problemas reales y no una muñequita para estar mostrando. No, es que ella no es ninguna muñequita y no me gusta cómo habla de ella y cómo me juzga a mí. Bueno, sí, tiene razón, pero usted vino a mi casa y pues yo tengo que hablar, si no ella estaría callada. Mire, David, llevo 9 días sin ver a mi hija y yo ya no sé qué más hacer. Yo le pido, por favor, que si usted sabe algo, es el momento de decirlo. Elena, si yo supiera de verdad, yo le diría, créame. Ella tiene problemas, lo sé, pero no sé dónde está, créame. Ok, David. Si quiere hablar, contar lo que sabe, llámeme, por favor. Claro que sí. Cualquier cosa que yo sepa, inmediatamente se lo voy a contar. Pero no me pida que se lo cuente. Yo no voy a traicionarla. Y si ella no le dijo, es por algo, créame. Gracias por su tiempo. Marica, ¿qué hizo, güey? Nos van a descubrir por su culpa. No es imposible que sepa que nosotros estamos acá. Rastrear la dirección y ver el computador, Rarita. Exacto, exacto. ¿No tienen hambre? No, nada. Venga, perro, ¿y qué? ¿Qué pasó? No, nada, todo bien. ¿Qué mira? No mire. ¿Y eso qué pasó? No, nada. ¿Y entonces no iba a clase? Sí, yo fui esta mañana. Ah, sí, pero ahora no tiene clase. Sí, ahorita como a las 4. ¿Sí? Ah, ¿y de qué es? Programación de redes. Ah.